Buenos días. Me da mucho gusto verlos. Gracias por estar presentes. Les quiero recordar que a partir de estas clases es requisito tener encendida su cámara de video. Nos pidieron que quienes no cumplan con tener encendida la cámara, tenemos que retirarlo de la clase. Yo no quiero hacerlo de esa forma, pero sí es un requisito que nos están pidiendo. Entonces, les voy a agradecer a los que aún no la han encendido, que la puedan tener encendida. ¿Son? Gracias, Ángel. Gracias, Rimi. Dayana, Susi. Jeremy, necesito que tengan encendida su cámara. Ah, bueno, ya vi tu mensaje en el chat, Jeremy. Estos casos que tengan algún problema con su cámara, les agradezco que puedan informarlo directamente con profe Eric para contar con la autorización también de él y que tengan ustedes el respaldo de estar en las clases presentes. Ahorita les mandé siempre por el chat la presentación de este día. El tema que vamos a ver es contraste. Está en su libro de Wu Zhi Wong en la página 105. Se los digo de referencia, pero también para que ustedes puedan consultar cualquier duda que tengan. Entonces, Dayana, Daniela y Susi. Débora Vázquez también hacen falta de sus cámaras, las tienen que tener activadas. Yo sé que a veces hay también problemas con el mismo programa de Zoom, ¿verdad? Que uno saca y nos desactiva, pero sí necesitamos que lo puedan hacer. ¿Recibieron la presentación? ¿Ya les llegó ahí por el chat? Ahí me pueden poner con su manita. Y si la recibieron o si tienen algún problema, yo lo vuelvo a enviar. Vamos a iniciar entonces con la clase. Voy a compartir la pantalla y la presentación. Ahorita tienen desactivados sus micrófonos porque también nos pidieron que puedan estar así. Al final vamos a dejar un tiempo para alguna consulta o para ampliar algo más que necesite. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí. Ah, gracias, Débora, por mi referencia. Bueno, vamos a empezar. El tema, como les decía, es contraste. Voy a dejar aquí minimizar. El contraste es uno de los principios del diseño. Este lo vimos en la primera unidad, pero fue una manera general. Ahora ya lo vamos a ver más específicamente, muchas otras cualidades que tiene. Y vamos a ver también que el contraste se produce cuando dos elementos son diferentes. Cuanto mayor sea la diferencia, mayor será el contraste. Sabemos que en todo nuestro alrededor vemos muchas cosas que son contraste. El contraste ocurre siempre, aunque su presencia pueda no ser advertida. Existe el contraste cuando una forma está rodeada de un espacio blanco. Si ustedes tienen alguna playera o alguna blusa que tiene color blanco y negro, es bien evidente el contraste de color, ¿verdad? Y podemos verlo de otras formas. Hay contraste cuando una línea recta se cruza con una curva. Hay contraste cuando una forma es mayor que otra. Y también hay cuando coexisten direcciones verticales y horizontales. Experimentamos todo tipo de contrastes en nuestra vida cotidiana. El día contrasta con la noche. El pájaro que vuela contrasta con el cielo azul.
Y, por ejemplo, en la casa, si hay una vieja silla y hay un sofá o un sillón nuevo, también, ¿verdad? Se ve el contraste. Aquí esta es una imagen de día y la noche, ¿verdad? Que es bien evidente, ¿verdad? La luz y la oscuridad. Y aquí está el ave volando en el cielo, que también, ¿verdad? Se puede identificar como el cielo se ve ahí bien despejado. El ave se distingue muy bien, hay un contraste. Dos formas pueden ser similares en algunos aspectos y diferentes en los otros. Sus diferencias quedan enfatizadas cuando hay un contraste. Una forma puede no parecer grande si es vista por sí sola, pero puede parecer gigantesca junto a formas vecinas diminutas. Les puse el ejemplo de estos dos perritos, ¿verdad? Ya vemos que el chihuahua es un perrito bien pequeñito, pero si lo vemos solito, no podríamos decir si es tan grande o tan pequeño, pero cuando está cerca de otra raza que sea mucho más grande, vamos a notar la diferencia, vamos a ver ese contraste. Vamos a ver también el contraste de elementos visuales y de relación. Vamos a ir viendo estos ejemplos. Tenemos primero el contraste de figura. Existe contraste entre una figura geométrica y una orgánica, pero dos figuras geométricas pueden estar en contraste si una es angulosa y la otra no lo es, como estos ejemplos que estamos viendo. El cuadrado y un círculo es un contraste bien evidente, ¿verdad? Eso es de figura. También está el contraste de tamaño entre lo grande y lo pequeño. Se ve en las formas planas, mientras el contraste entre lo largo y lo corto se ve en las formas lineales, como estos dos, ¿verdad? Parecería un guión y una línea, ¿verdad? Pero es un contraste, aunque sean similares. También tenemos el contraste de color. Aquí como el documento es blanco y negro, pues el ejemplo más clásico, podríamos decir, es el blanco y el negro, ¿verdad? De estos dos cuadros. Pero también podemos encontrar contraste de color cuando los elementos son uno luminoso y uno oscuro, o uno es brillante y el otro es opaco. Cuando es también un color cálido y un frío. Ustedes han visto este tipo de contrastes en cromatología, ¿verdad? Tenemos contraste de textura. Algunos casos típicos de contraste de textura son suave, rugoso, o algo pulido y algo tosco, algo que está parejo y algo que está disparejo, son otros ejemplos. O algo que es opaco y algo que es satinado. Se puede ver, por ejemplo, en las telas, ¿verdad? Hay telas brillantes y hay telas que son opacas. O en los papeles, también ustedes que utilizan muchos papeles para hacer sus diseños, pueden encontrar diferentes texturas y pueden jugar con esos contrastes de textura. Vamos a ver también que hay contraste de dirección. Dos direcciones que se encuentran a un ángulo de 90 grados están en contraste máximo, como este ejemplo. Está un cuadradito y este está rotado. Hay un contraste de dirección. Y también se pueden enfrentar entre sí otras figuras, ¿verdad? Y puede ser que estén paralelas, pero, por ejemplo, este otro caso, ¿verdad? Que tienen el medio círculo, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, ya hay, aunque sea la misma figura, ya hay un contraste de dirección. En este último ejemplo es igual. Tenemos también el contraste de ubicación. Aquí pueden ver que el cuadrado es nuestra área de trabajo, digamos. Entonces en este cuadrado hay un círculo pequeño, pero si ven la ubicación, por este contraste de ubicación, se encuentra en diferentes lugares. Aquí está arriba y el siguiente cuadrado está abajo. En esta
en esas otras dos parejas está del lado derecho y del lado izquierdo. Y en el último ejemplo de estos cuadrados está el círculo al centro y en el otro está un poco movido. Entonces allí hay contraste. Esto podemos decir que estos cuadrados hay contraste por la ubicación del elemento pequeño. También tenemos el contraste de espacio. Se perciben los contrastes ocupado y vacío. Entonces podemos verlo de esa forma. O positivo y negativo, ¿verdad? Decimos positivo a lo blanco y lo negativo al color negro. Y si vemos en estos ejemplos, el cuadrado pequeño negro está invertido en el otro color. En el otro cuadro, ¿verdad? El cuadrado pequeño es blanco. Están en contraste estos dos cuadros. Y en este otro ejemplo, el cuadrado ocupa la mayor parte del espacio y en el segundo está más pequeñito, entonces está ocupando una parte pequeña. También tenemos contraste. Igual en esta forma, ¿verdad? Aquí está rotado el cuadrado y ya cambió y aparece un rombo, ¿verdad? Y aparte está movido, pareciera que está en otra dirección. Pueden incluir varias características de contraste en los mismos elementos. El otro ejemplo es el contraste de gravedad. Hay dos tipos de contraste de gravedad. Está el estable, el inestable y el ligero y pesado. Aquí podemos ver también el ejemplo, ¿verdad? Pareciera que este cuadrado negro está cayendo, ¿verdad? Entonces es como que el peso lo está venciendo. Ese es el tipo de contraste de gravedad. Igual aquí estamos viendo que tiene en dos diferentes lugares. Y aparte de estar en diferente lugar, este cuadrado está hacia abajo y este hacia arriba, está invertido. El invertido también es otro tipo de contraste que podemos utilizar. Está el contraste dentro de una forma. Vamos a ver estos ejemplos. Esta figura, que es la figura 60A, se compone de tres bordes. Tiene dos líneas rectas de un mismo largo, entendemos aquí que es un cuadrado. Y tiene esta línea curva que es parte de un círculo. Entonces aquí lo que existe es un contraste de forma angular, no angular. El angular está en la parte del cuadrado y la no angular es la parte del círculo. También tenemos en la figura 60B, hay dos figuras. Está formado por dos figuras, por el cuadrado y por un círculo pequeño. Aquí no hay solo un contraste de figura angular, no angular. La angular, volvemos a repetir, es el cuadrado y la no angular sería el círculo pequeño, sino también hay aquí tamaño, contraste de tamaño, grande, pequeño. ¿Sí? Entonces hay dos tipos acá. Tenemos estos otros dos ejemplos, que es la figura 60C. También se compone de un cuadrado y dos círculos. Hay contraste de figura, uno de tamaño y también hay contraste de posición, izquierda, derecha. Si se dan cuenta, está el cuadrado y estos dos círculos están a los lados, como salen del cuadrado, todo integra al elemento completo, pero podemos ver ese tipo de contraste. También el último ejemplo, que es la figura 60D, se compone de un cuadrado y dos círculos también, pero es de forma diferente al ejemplo anterior. Hay un contraste de figura, así como un contraste de tamaño, y también hay contraste de posición. Además, hay un contraste de espacio, positivo y negativo, porque un círculo está sumando al cuadrado, por eso se integra, ¿verdad?, con lo negro, y el otro círculo pequeño está sustraído. Cuando lo sustraemos es cuando nos da
espacio, ¿verdad? Como si se estuviera comiendo el círculo al cuadrado. Y si se dan cuenta, nos forma como si fueran piezas de un rompecabezas, ¿verdad? Esta forma que podemos ver. Pero están integradas dos figuras, en este caso tres, ¿verdad? Dos círculos pequeños y un cuadrado. También tenemos en esta figura un ejemplo de equilibrio. El equilibrio es una estructura formal, es como distribuir los pesos iguales en puntos equidistantes. Si ustedes recuerdan sus clases de matemática, de conjuntos, de toda esa parte que ya han visto años anteriores, dos puntos equidistantes del centro de una balanza significa que están a la misma distancia. Este círculo, con este círculo, tiene exactamente la misma distancia del centro. Y son círculos de un mismo tamaño. Sabemos que así podemos lograr un equilibrio, ¿verdad? Si queremos hacerlo en una balanza, o si ustedes se imaginan en un sube y baja. Dos personas que se sienten a los lados del sube y baja, para que puedan quedar recto, en una línea recta, tendrían que ser dos personas que tengan el mismo peso, la misma, más o menos similar su constitución de su cuerpo. Y así podría quedar ese equilibrio. Pero también podemos lograr un equilibrio en una estructura, hablando aquí ya de diseño y de principio de contraste. Para lograr un equilibrio podemos utilizar una figura grande y una pequeña, pero tendríamos que poner la figura más grande más cerca del centro y la pequeña más alejada del centro para lograr ese equilibrio. El peso más liviano y aceptar el pesado, ir como haciendo los ajustes hasta lograr tener ese equilibrio. Para eso nos sirve este tipo de contraste, de principio. Vamos a ver la estructura de contraste también. Podemos disponer módulos. Recuerden que los módulos son los pequeños y la estructura es el espacio completo donde están los módulos. Los módulos son los pequeñitos. En toda clase de direcciones los podemos colocar creando grandes variables de contraste entre ellos. Vamos a ver algunos. Este es el contraste de dirección. Si ustedes ven aquí los rectángulos, las líneas van hacia una dirección, hacen que nuestro ojo vea hacia una dirección. También tenemos de posición. La posición, podemos ubicar los módulos de forma que podamos ver en qué posición están, ¿verdad? Si están de forma horizontal, vertical, que van cayendo, ¿verdad? Como vimos anteriormente. También el espacio, hay contraste aquí de nuevo en la estructura. Cuando hay más elementos, más módulos, están ocupando la mayor parte de nuestra estructura. En este ejemplo hay menos, ¿verdad? Entonces, también podemos ver contraste en el espacio. Y el último es el de gravedad nuevamente, ¿verdad? Donde podemos ver que estas líneas van cayendo y dan esa sensación de identificar cómo va esa estructura y cómo se aplica este tipo de contraste. Estos son otros ejemplos también. Aquí utilizaron en unos ejemplos líneas rectas y líneas curvas. Se pueden utilizar de cualquiera. Pero si se dan cuenta, nuestro ojo es el que nos hace ver ese contraste entre unas figuras y otras. Ahora, ¿cómo podemos crear y gestionar el contraste? Esto ya es específicamente aplicado para que ustedes lo puedan utilizar siempre en sus diseños o en sus tareas de diseño. Hay de figura forma. Sí, a través de la forma con la ruptura del patrón. Hace referencia a la comparación de dos o más figuras con formas. Aquí, por ejemplo, tenemos un cilindro y una caja cuadrada, ¿verdad? Ahí hay dos formas diferentes que hacen un contraste. Y aquí tenemos también el ejemplo de varios cuadrados y un círculo
también podemos ver muy evidente el contraste. Hay contraste de color. A través del color se basan las propiedades del color. El color tiene tono, valor, saturación, intensidad, matiz. Estas son solo unas de las características, las cuales intensifican las diferencias entre los colores. Aquí tenemos un ejemplo de contraste de color. Y aquí también otro contraste, ¿verdad? Pero el color, miren, abarca mucho porque podemos decir que pueden haber dos rojos diferentes. Un rojo intenso y un rojo suave, o con los colores pastel, ¿verdad? Con los colores sólidos, también se crean contrastes. Tamaño o escala. A través de relaciones de tamaño de las formas, se percibe por medio de la relación proporcional del tamaño de las formas o los objetos. Eso es como un contraste muy evidente, ¿verdad? Cuando vemos un objeto mayor y uno más pequeño, podemos identificar que es de tamaño o escala. O también cuando vemos un objeto grande rodeado de otros más pequeños, aunque sea la misma forma, podemos encontrar ese contraste. Ese es de tamaño o escala. También tenemos de textura. Diferencias en las características de la superficie de una figura, ya sea suave, rugosa, opaca, brillante, pulido, tosco, que era lo que hablábamos al principio también, entre las generalidades del contraste. Dentro de este tipo de contraste se encuentran dos clases de textura, la visual y táctil. La visual es la que podemos observar y la táctil la que podemos tocar, ¿verdad? Algo podemos identificar si es suave o es duro con nuestro tacto. Está también el contraste de colocación. Se refiere a la posición y dirección y las relaciones espaciales de la forma. Aquí tenemos unos ejemplos también de colocación. Los ejemplos que vimos anteriormente son similares, ¿verdad? Los elementos están ubicados en diferente posición. Este ejemplo son como cuchillas de tacto, una cuchilla de tacto, pero vienen cayendo y están en del lado superior hacia abajo, ¿verdad? Están cayendo. Ahí podemos ver este tipo de contraste, de colocación. Y también cantidad. Hace referencia a la densidad y dispersión de los elementos. También tenemos acá ejemplos donde hay, en cada cuadro hay diferente cantidad de elementos. Y ahí vemos contraste también. Les voy a dar unas conclusiones del tema y vamos a platicar un momentito ya que ustedes puedan participar también. El contraste hace referencia a los estímulos sensoriales, los cuales permiten resaltar elementos o zonas de una composición mediante la oposición o diferencia entre estas, atrayendo así la atención del espectador. Es un elemento que se distingue del resto por su singularidad o especificidad, por la forma, tamaño, color u otras cualidades propias del objeto. El contraste es utilizado para sugerir distinciones visuales y táctiles, las cuales permiten realzar la visibilidad o el tacto, o disimular el choque visual o táctil, dependiendo del objetivo con que se desee. Este se logra asimilando o incrementando ciertos elementos a través de los distintos tipos de contraste. Les voy a hablar, antes de salir de la presentación, de la tarea unificada. Les quiero recordar que es tarea unificada nuevamente. Vamos a estar trabajando aquí con profe Mario y con Miss Elizabeth, porque no queremos recargarlos de tareas. Entonces vamos a empezar con el proceso creativo. Con ustedes va a ser para los cursos de cromatología, fundamentos del diseño y tecnología de la información con Miss Elizabeth. Y la primera tarea es investigar lluvia de ideas
herramientas visuales y el briefing o brief, que es otro proceso creativo. Les dejo esta imagen, dice, después de la tormenta llega la idea. Cuando ustedes investiguen lluvia de ideas, van a darse cuenta que uno puede tener una cantidad grande de ideas hasta llegar a una idea final. Pero por eso se llama lluvia de ideas, porque es una cantidad grande. Tiene que saber que se puede trabajar de esa forma también. Y esta tarea ya está subida en plataforma, es para el 15 de junio. ¿Qué tienen que hacer? Enviar su documento a los 3 docentes. Algo pasó que me sacó. No sé si ya con profe Mario o Miss Elizabeth ya tuvieron alguna explicación de tarea. Pero permítanme que voy a... Les voy a permitir que puedan activar ahí su micrófono. No sé si está claro el tema. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí recibieron el documento ahí por el chat? ¿Que ya lo envié? Dayana, con tu pregunta ahí por el chat, sí, ya la tarea está subida en plataforma. Ustedes pueden verla allí. Y cuando la tengan, igual, enviarla por plataforma o a mi correo, pero no dejen de enviar sus tareas. Les vuelvo a recordar, ¿verdad? Todavía tenemos estudiantes que no enviaron todas sus tareas, pero sí nos preocupa, ¿verdad? Porque necesitamos, ¿verdad?, que todos hayan enviado. Yo les agradezco a los que han tenido algún inconveniente que me puedan escribir y me indiquen, ¿verdad? Todavía puedo hacer permitirles que me puedan enviar hoy alguna tarea pendiente, ¿sí? Entonces, les agradezco. Daniela Salazar, buenos días. ¿Me escuchas? Hola, Daniela. Por favor, yo necesito que se comunique conmigo quienes tengan algún inconveniente. Débora Vázquez, hola, buenos días. ¿Me puedes dar un ejemplo de color, de los colores que hagan contraste? Débora, no sé si me escuchas. Sí, mismo. A ver, en cromatología creo que han visto también color, ¿verdad? Pero ¿me puedes dar un ejemplo de dos colores que sean contraste, que no sea blanco y negro? Que tú recuerdes. Recuerden que... Celeste y rosado. Bueno, podría ser el celeste y rosado. Sí, está bien. Es un contraste. A ver, Adrián, ¿tú me puedes dar otro ejemplo de colores contraste? Adrián, ¿me escuchas? Buenos días, Adrián. Buenos días, Miss. Ok, sí, se escucha. Sí, ya se escucha. ¿Rojo y azul? No son. Rojo y azul. Sí, son uh-huh. Los primarios y hay contraste también entre los primarios. Pero recuerden que en el círculo cromático los colores contraste son los opuestos. En el caso del rojo, el color contraste con el rojo es el verde. Ellos dos son contrastes. Ok. Ajá, el amarillo es con el morado también, ¿verdad? Ah, no. Entonces tenemos que ustedes que están bien metidos en toda esta área de diseño deben de conocer bien los colores contraste, pero como les decía, puede haber contraste también de intensidad de color. Un rojo con un rosado hay contraste también, ¿sí? Entonces hay mucha variedad.
¿Tienen alguna duda de tarea? Es la primera. Yo, mi disculpen. Sí, Débora, dime. Mire, primero la tarea es unificada. O sea, si tengo dudas, le puedo preguntar tanto a usted como a Miss Elizabeth y como al profesor Mario. Sí, así es. Así es. Y cuando la terminen, por favor, no se ¿Y puede explicar un poco más o menos cómo es? Ahorita, o sea, miren, como, se me perdió un poquito. Vale, vamos a hablar de proceso creativo. Ustedes van a investigar. O sea, la primera parte es solo una investigación del proceso creativo. Van a investigar qué es lluvia de ideas, el briefing, ¿verdad? Porque es otro tipo de... Vale. Ajá. ¿Qué es lo que está anotado ahí? Sí. Dime. Disculpa. Entonces, ¿esa investigación la podemos hacer así en digital? ¿No importa? Sí, puede ser digital o a mano. Ustedes, en mi caso, pueden, si no tienen la computadora, pueden hacerlo a mano en su cuaderno y le toman fotografía a sus hojas, ¿verdad? Y la mandan así, porque es investigación. Ah. Puede ser de las dos formas. Solo investigación. ¿Cómo? También tenemos que inmersa al profesor Mario y a mi Elizabeth. Sí, a los tres. Es la misma tarea. Por eso les digo que no los queremos cargar de nuevo. Van a hacer tarea unificada con los tres en toda la unidad. Es como en lo de emprendimiento que estuvimos trabajando por fases, ¿verdad? Entonces es similar. Y cuando ya tengan su fase, la pueden enviar con los tres, ¿verdad? Siempre. Vamos a ir poniendo fechas, pero ustedes lo van a ir subiendo, ¿verdad? Por la fecha. Me hizo una pregunta con lo de la plataforma. Ajá. Solo me aparece la tarea de matemática y después todas las videollamadas de Zoom. No me aparecen las nuevas tareas. Y eso es cierto, en plataforma no están apareciendo tareas que supuestamente ya están subidas. Y supuestamente hay una para mañana y una para... ¿De matemáticas, Jeremy, o de otra clase? La de matemáticas solo es una en la que me aparece dentro de 5 días. Ah, muy bien. Voy a avisar entonces porque... Después nada. Y la mía tampoco, porque la mía está también subida y No, tampoco. La suya sí, a mí sí me aparece. A mí la suya no. Bueno, vuelvan a revisar porque, miren, la plataforma a veces también cuando modifican algo nos la deshabilitan. Entonces hay momentos en que uno no puede ver nada. Pero si pueden volver a rectificar y me pueden mandar a decir a través de Débora, ¿verdad? Porque ella es mi contacto como presidenta de su clase. ¿Qué clases no les están apareciendo tareas o no aparece nada? Y vamos a informar para que los profes puedan habilitar por lo mismo, ¿verdad? Porque hay varias tareas que ya tienen, ya eran de estos primeros 15 días de junio, de acuerdo a la calendarización que nos pidió el Ministerio de Educación. Vamos a verificar qué está pasando también en la plataforma. La suya está para... La mía está para el 15. Para el 15 de junio, que ya sería... hoy es 12. Es para el 15, pero como les digo, es una investigación, entonces es algo que no va a ser tan complicado, ¿verdad? No les va a quedar tan complicado. Solo es una investigación de... Es investigación de proceso creativo, de ideas. ¿Cómo se llama eso? Proceso creativo. ¿De qué son las herramientas visuales? Ajá. El proceso creativo. Ah, solo eso. Sí, es investigación. Como les digo, va a ser como esta tarea integrada, vamos a ir por fases, igual que lo de emprendimiento. Entonces, antes de que nos vuelva a sacar o termine el tiempo, porque yo creo que ya falta un poquito, les agradezco nuevamente. 2 minutos me falta. Sí, ¿verdad? Nos va a sacar en cualquier momento. Entonces, antes de que sea así de... Les agradezco mucho haber estado presentes hoy. Por favor, avísenles a sus compañeros que no estuvieron presentes, que puedan estar, que no falten a sus clases.
compártanles por favor también la presentación, porque ahí está la clase. Y cualquier duda, también me pueden consultar por cualquier medio, plataforma o correo. Y yo estoy pendiente y avísenme a través de Débora de sus demás tareas para poder informar. Entonces, deseo que tengan feliz día, cuídense mucho, que Dios los bendiga y empiecen a ser disciplinados con sus tareas desde el principio para que no se les acumulen a última hora, ¿verdad? Sino vayan haciéndolas poco a poco. Si las tienen antes de fecha, mándenlas también, eso les va a ayudar más. Y no que se les junten las de todos los cursos en un momento, ¿verdad? Pero forma general, los felicito, ¿verdad?, por sus tareas. Sí me faltan algunos proyectos. Jeremy, no sé si me mandaste ya el último proyecto porque no tenía esa nota tuya. Me hacen falta notas de Daniela. Vimis, le mandé el último proyecto que fue una captura de la... De la página. Bueno, pero lo último era, es todo el cronograma. Todo el proceso, ¿verdad?, de fases. El cronograma, sí. Entonces, a quien le haga falta algo, ajá, por favor, Samuel, también, no sé si ya se salió Samuel, pero por favor, revisen que han subido todo el día de hoy, aprovechen todavía hoy para que no se queden sin ninguna nota. Entonces, que Dios los bendiga y que tengan feliz día. Nos vemos en la próxima clase que nos programen, ¿no? Y repasen, pueden ir leyendo ese capítulo 9 de su libro. Gracias, Miss. Y estamos platicando. Bueno. Feliz día. Gracias, Miss. La queremos, Miss. Y yo los quiero también.